Hola, Infolector. Bienvenido a un nuevo resumen animado de Infolibros. Tenemos el gusto de presentarte Sapiens de Yuval Noah Harari. Sapiens es un libro que resume la historia de la humanidad y plantea preguntas de cara al futuro. Saber hacia dónde vamos requiere conocer de dónde venimos. Yuval Noah Harari da su perspectiva, basada en investigaciones antropológicas, biológicas e históricas, acerca del origen de la supremacía del sapiens por encima de otras especies. Para este autor, la humanidad ha estado marcada por tres revoluciones: la revolución cognitiva, la revolución agrícola y la revolución científica. La revolución cognitiva tuvo su antecedente en la aparición del sapiens, quien vivió en el planeta junto a otras especies, compartiendo un ancestro en común, el simio Australopithecus. En el mundo vivían otros homínidos como el Homo erectus en Asia, Homo neandertal en Europa y el Homo floresiensis ubicado en Indonesia. Los sapiens se encontraban en África y hace unos 150.000 años comenzaron a migrar hacia otros continentes, provocando la extinción de las demás especies. ¿La razón? Aún no se sabe con certeza, pero la teoría más aceptada es que los sapiens los exterminaron, debido a que eran más hábiles con sus armas. Lo cierto es que hace 70.000 años comenzó un salto cuántico que rápidamente posicionó a los humanos como los reyes del mundo. Se cree que su capacidad para crear un sistema sofisticado de comunicación, como el lenguaje, hizo que dieran forma a su realidad y no solo fuera usado para nombrar lo que existía. Comenzó a materializarse el arte, las mitologías, las leyendas y la escritura. Esto sin duda hizo perdurar el conocimiento de generación tras generación. ¿Por qué ocurrió este cambio tan asombroso? Los estudios más extendidos plantean que hubo ciertas mutaciones causantes de esta evolución acelerada. Por su parte, el planeta no pudo seguir el ritmo del poderío que a partir de esa era desataría el sapiens, no solo por encima de otras especies humanas, sino de animales y plantas. Los ecosistemas no estaban preparados para el cambio y fueron alterados. Hubo extinciones de animales ahí donde llegaban, conducta que se repite hasta nuestros días. Entonces, el lenguaje permitió la transmisión de información sobre cosas que no existían, pero que pronto se convertían en creencias, dando como resultado la facilidad para crear sistemas de cooperación flexibles que ayudaron a construir la civilización que hoy conocemos. En otras palabras, el lenguaje y su capacidad creativa nos ayudó a construir cultura, leyes, gobiernos, dinero, instituciones, empresas y un sinfín de bienes intangibles, pero que para nosotros son tan reales como cualquier objeto tangible. Hasta la llegada de la revolución agrícola, los humanos eran cazadores y recolectores, pero descubrieron el poder del cultivo de plantas y de los animales domesticables, lo que nos convirtió en una especie sedentaria. Esto ha traído mucha polémica en cuanto a lo que significó. Una parte de los historiadores creen que esto trajo la prosperidad y el progreso, idea que Harari apoya en cierta medida, pero también hace hincapié en que la agricultura trajo el detrimento de la calidad de la vida individual en pro de la alimentación colectiva, la cual tampoco era de calidad. Además, se dio la explosión demográfica. Aunque la esperanza de vida no superaba los 20 años de edad y la mortalidad infantil era muy alta, los humanos comenzaron a nacer prematuros debido al tamaño de su cabeza, que al desarrollarse plenamente no podía pasar por el canal de parto. La dependencia y fragilidad del bebé humano hizo que se formaran tribus alrededor de su crianza. Esta sería la primera forma de educación. De acuerdo con el autor, la revolución agrícola también desató lo que hoy conocemos como el maltrato animal para su consumo y contribuyó al favorecimiento de ciertos grupos por encima de otros. La explotación del hombre por el hombre tendría su origen en este periodo. La cooperación también se hizo sentir en esta etapa, ya que cientos de miles de seres humanos podían compartir un territorio bajo ciertas normas. Tenían creencias en común, lo que les permitía mantener un orden. Los imperios hicieron su entrada triunfal y con ellos las religiones, el dinero y la globalización. En cuanto a la revolución científica, esta comenzó su auge 500 años atrás. El poder de la humanidad se incrementó demencialmente. La ciencia ha sido respaldada por poderes económicos que financian las investigaciones que les ayuda a tener más poder. El capitalismo surgió como sistema económico viable, el cual busca las libertades individuales, enfrentando a otros sistemas que creen en la igualdad colectiva.
Ambas ideas son contrapuestas e imposibles de reconciliar. Hoy presenciamos avances en la genética, el alargamiento de la vida, la robótica e inteligencia artificial, al tiempo que lidiamos con el temor de no saber manejar este excesivo poder y este conocimiento tan sofisticado. En algún momento el sapiens fue una minoría, una especie débil sin muchas oportunidades de sobrevivir. Ese temor sigue instalado en nuestro ADN, lo cual podría explicar nuestra conducta violenta, destructiva y de imposición, como si aún tuviéramos que luchar para tener un lugar en este mundo. Te invitamos a que leas este interesante libro y reflexiones acerca de sus planteamientos. Conocer nuestra historia nos puede salvar de repetir los errores del pasado. Somos Infolibros. Si deseas ver más resúmenes animados de los mejores libros, suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para que más personas puedan acceder a grandes ideas en pocos minutos. Hasta un próximo video, Infolector.